abren ventanillas de apoyo a los sectores agrícolas, ganaderos, pesqueros, entre otros, que desean ser parte de los beneficios que otorga la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Zagarpa, Distrito 10, con cabecera en Jaltipan. Esta apertura será del 1 al 12 de abril del año en curso, en donde se esperan que sean más de 2.000 solicitudes que lleguen para que salgan los diversos programas en ejecución y sean los trabajadores del campo quienes tengan los beneficios. Hasta el momento se tiene que el gobierno estatal y federal aportarán económicamente para apoyar con mayores bienes a quien lo necesite. Las solicitudes que mayormente se registran son la petición de maquinaria o herramientas para el campo. Este programa, en concurrencia con el gobierno del estado, se está siendo operado ahorita. El responsable de la operatividad es la gente de la SEDARPA, gobierno del estado, en coordinación con la SAGARPA, obviamente, y están instalados aquí en el distrito. Entonces, las ventanillas de atención es del 1 de abril al día 12, en un horario de 9 a 14 horas. El programa en concurrencia quiere decir que hay una aportación federal del 80% de los recursos y el 20% es estatal. Los que más solicitud tienen de estos programas en concurrencia son los del componente agrícola y el ganadero. Entonces son los que más solicitudes tienen. Se espera que en este año 2013, alrededor de los 15 municipios, haya alrededor de 2.000 solicitudes. Eso esperamos, ¿no? De acuerdo a experiencias de otros años. Entonces, es la meta, esperemos que pues se supere, ¿no? Para TVS Noticias, tvsureste.com.